Bueno, hemos tenido inconveniente porque nuestro invitado venía de una rueda de prensa. Al parecer tiene dificultades con el tránsito, es lo que está planteando a esta hora de la mañana. Así que yo dudo, quizás puede integrarse a la parte final, pero dudo que llegue a tiempo porque ya estamos casi en los momentos finales. He pedido la reacción de algunos diputados, senadores, gente del Partido de la Liberación Dominicana sobre la propuesta del grupo del doctor Leonel Fernández, que no está tan clara porque el partido de manera oficial no lo reconoce, aunque dicen que han hablado de esto al grupo de Danilo Medina. Vamos a ver un poco lo que plantean de esas reservas de candidaturas, la manera en que se van a dividir. Digamos que si las candidaturas en el país, el Congreso fuera un bizcocho, ellos van a tomar una porción, cada uno por adelantado. Si el Congreso fuera un bizcocho, este pedazo de bizcocho te toca a ti, yo te lo garantizo y déjame a mí celebrar el cumpleaños. De eso que se trata. Vamos a ver lo que estos dicen. Ahora, el PLD tiene derecho a reservarse porque está en la ley un 20% y podría reservarse alguna candidatura o alianza. Bueno, pero ya para eso hay una comisión que se le dio la potestad, el Comité Político y el Comité Central, para tratar las alianzas. Pues entonces, ¿quién va a aspirar de nuevo a senador y a diputado en el partido? ¿Y los jóvenes qué van a hacer? O sea, los jóvenes tienen derecho y los dirigentes emergentes especialmente. O sea, yo aspiro a ser senador y soy diputado, pero yo no puedo coartar que los aspirantes a diputados de mi provincia no puedan aspirar porque se vayan a reservar todas las posiciones. Los candidatos que pertenecemos al equipo del doctor Leonel Fernández, desde la primera reunión que sostuvimos con él, le dijimos a él, el problema de nuestra candidatura no va a ser un aliciente para que este proyecto siga adelante. O sea, que nosotros no estamos ni siquiera pensando en nosotros. Nuestro norte principal es Leonel Fernández. Después de Leonel hablaremos de otra cosa. Primero Leonel, que se respete la Constitución y que se respete el pacto. Edith Febles, la cosa como es. Hemos visto muchas opiniones, incluyendo opiniones dentro de la tendencia del presidente de la República, Danilo Medina, que es en ese pulso interno que tiene el Partido de la Liberación Dominicana por el control de la cosa pública. Yo quería decir, si el Congreso Nacional fuese un bizcocho, lo que está proponiendo esta gente es, oye, nosotros vamos a coger este bizcocho, vamos a repartirnoslo como buenos hermanos, vamos a ver quién es que va a encabezar el cumpleaños esta vez, pero ese bizcocho es de nosotros. Esa es la búsqueda. No tiene nada que ver ni con institucionalidad del país, ni con constitución del país, ni con la institucionalidad del mismo partido, ni del Congreso, con nada de eso. O sea, es repartirse eso como si fuera un bizcocho, evidentemente. Entonces, se parte en el Congreso como el que se parte un pollo. Nosotros lo vimos, esa situación la vimos antes. Yo creo que llegó Luis Carvajal, ¿cierto? Luis Carvajal llegó ya al final. Quisiera por lo menos un minuto a Luis Carvajal por el tema, a ver si es posible, por el tema de que acaban de hacer una rueda de prensa y entonces mañana ofrecer los detalles ya más ampliamente, simplemente que lo diga como titular o como enunciado, porque él venía directamente de la rueda de prensa para estar acá. Luis Carvajal pertenece al equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a la Academia de Ciencias. Ponemos algo breve, ¿verdad? Y luego hablamos de las candidaturas reservadas por el Partido de la Liberación Dominicana, porque de eso hay que seguir hablando. Pero para poder darle paso a Luis Carvajal, señor director.